Muchas gracias, presidente. La verdad es que uno, estando aquí, cuando estaba hablando el vicepresidente social, Héctor, yo pensaba en cuántos actos, cuántos eventos de lanzamiento, de logros, de graduaciones, de reimpulso, no hizo el comandante Hugo Chávez desde esta misma sala, desde estos mismos espacios, cuánta energía no le entregó él a las misiones y a las grandes misiones sociales como esa estrategia para lograr el objetivo de vencer la pobreza. Y este sistema que hoy estamos lanzando, bueno, es optimizando a partir de esa formación, de esa pedagogía liberadora del comandante Hugo Chávez, ahora con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza, bueno, logramos el sistema, lo que él siempre nos pidió. Esa interacción entre las almas, los recursos y los espacios, la optimización de cada recurso. Y en este mismo sentido, así como hay una estructura nacional y estatal técnica que tiene que tener el sistema, también se incluye, bueno, en la repolitización de la gestión y en la gestión misma, tenemos que generar las mesas estatales de coordinación intermisiones. Desde hoy mismo, desde mañana, comienzan los ministros y ministras del área social a desplegarse por todo el país y la meta, presidente, es que desde el día de hoy hasta el día sábado 10 se hayan instalado las 24 mesas estatales en todos los estados de la República Bolivariana de Venezuela con la presencia de todas las misiones, de sus trabajadores, de sus beneficiarios, de los gobernadores y gobernadoras patriotas, de los alcaldes y alcaldesas patriotas y, por supuesto, de los ministros, ministras que se van a desplegar y, en muchos casos, de los ministros de las regiones estratégicas de desarrollo integral que deben incorporarse como esa instancia intermedia de coordinación de gobierno entre el Ejecutivo, las regiones, los estados, los municipios y, sobre todo, el poder popular organizado. Gracias, presidente.